Muy buenas a todos, soy X89 y estamos aquí en mi segundo blog. ¿Y por qué diréis que voy a hacer esto? Pues porque hoy es un día especial, ese día tan esperado ha llegado, el tráiler de que viene Rafael TGR a Málaga y nada, vamos en coche para allá, al Vialia, a recogerlo. La verdad es que él no lo sabe, es sorpresa, así que nada, nos vemos ahora en el Vialia, hasta luego. Estamos aquí en Vialia, esperando a Rafael TGR, que tiene que estar a puntito de llegar, que viene desde Valencia en AVE. Así que nada, a ver si no tarda mucho en llegar. Estaré aquí esperándole, sorpresa, porque no se lo espera. Esto no se lo espera, no lo habla con él. Se supone que hemos quedado ya mañana, por la mañana, para ir directamente a la feria y enseñar un poquito Málaga, pero esto no se lo espera, este recibimiento. Hemos hecho aquí hasta un cartel, ¿sabes?, con su nombre. Y así que nada, a ver qué... ¿Con qué cara nos recibe Rafael TGR? Mira, 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 ¿quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¿Quién viene por ahí? ¡Ahí está, tío! ¡Qué calor hace aquí, cabrones! Ahí. Bueno, hijos de puta, ya estamos aquí en Málaga. ¡En Málaga aquí! ¡Hay un gris a tope! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! Bueno, estamos en la estación... ¿Cómo se llama? María... Vialia. Se conoce como Vialia, pero también María Zambrano. Así que, tío, ya estás en Málaga de verdad. Eso no... Estamos en Málaga después de un viaje a tope con la COPE. ¿Cuántas horas estás en el AVE tú? Menos 5, tío. Madre mía, 5. Bueno, horas. AVE no, a ver, esto es un mensaje para Renfe. Me lo habéis vendido como un AVE y eso es un talgo de mierda, hijos de puta. Cabrones. Así que nada, vamos a ver si nos damos una vuelta, ¿no? Y bueno, tú has venido aquí, vamos a verme, a ligar a las chicas de Málaga. Hombre, eso, ¿no? Eso es lo primero, o sea. Y desde aquí un saludo para Jorge Gallardo, que se tiró atrás y que no quería venir y vamos. ¡Rajao! ¡Rajao! Bueno, pues nada, no, nos vemos. Venga, tío, tío. La primera cena en Málaga, algo típico de sitio romántico para ti, ¿eh? Un Burger King de toda la vida aquí con sus patatitas y sus vasos vacíos que hay que echarse. Ah, que ya es verdad. Hay que echarse, que madre mía. Que estas son las cosas del directo, que es que pasa, que no se echa uno nada al final. Es que aquí no te sirven, tío, me cago en la mano, esto no es el McDonald's. Qué cabrones, pues nada, vamos a ver si cenamos, ¿no? Claro que hay hambre, tío. No, nosotros compramos la cena y la tiramos, tío, somos hipsters, a tope. Bueno, gente del cajero automático de no sé quién llevará esto, tío. O sea, se supone que, mira, hay 2,95, pero tenemos un ticket de lo que es el... ¿El Burger King, tío? Burger King. ¿Qué pasa? ¿Esto dónde lo meto? Dice el tío de Burger King. Ah, entonces, ¿cómo lo va a ir? Inserta, no sé cuánto, esto llega aquí, que la automática mete el ticket o que se lo mete no sé cuánto. Y te dan gratis el apartamento. ¿Pero dónde lo meto? ¿Para qué poner billetes, nena? ¿Lo ocupes? Adiós. Adiós. Buah, ahora la has petado, tío, la has petado. Tía. Operación anulada. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Que nos quedamos sin ticket. Nos hemos quedado sin ticket, chaval. Tú que te lo estabas planeado. Ahora. Madre mía, te he vuelto el ticket de verdad. Asqueroso. Ahí no pone algún código o algo, menuda mierda. Menuda mierda, tío, otra vez. ¿Ahora más caro? ¡Qué cabrón! ¡305! ¡305, nos ha subido! No, tío. Bueno, chaval, corre, que tenemos que empeñar la cámara. Tío, para apagarlo ya. Pero esto qué mierda es, tío, tú tienes que... Vamos a empeñar la puta cámara, tío, solo para apagar esto, tío. 3 euros, tío, te cagas. ¡Oh! ¡Oh! Pues ya está, Rafael TGR está ya en mi coche. ¿Y dónde vamos, Rafael? ¿Liarla por ahí? Buah. Vamos a salir y a la primera persona que veamos le hacemos: ¡Hola, buenas tardes! A ver qué contesta. ¿Lo hacemos?
El primero se lo hacemos al del tiki. ¡Al del tiki lo del hijo de puta, por lo de antes! Yo qué sé. El segundo, ¿no? O el tercero, no sé. Vale. Segunda planta. Tonchín. Que mi novio no piense mal. No voy a dormir con él. Sube a ver la habitación para coger medidas. Dios mío. Es para que no vaya nadie a entrar a violarle. ¿Qué es eso? El control policial. Dios mío. ¿Dónde es? Espérate. 2, 2, 0. Hostia, hay que pollón, Aquí la cama es grande, Madre mía, tío. Pues la cama es grande, grande, Hostia, ¿qué te puedes traer a dos tías? Hostia, ya tres, tío. ¿Qué cabéis? No sé si tienes tantas amigas libres, pero. Yo las puedo perder un poquito. Y llegamos a la habitación del hotel. Como veréis, estoy solo. No. ¿Quién me va a acompañar? Esto es un blog sobre un blog. Esto. Dios, esto es Origen. Vamos a morir. Bueno, pues estamos aquí en. ¿Cómo se llamaba? Esto es. Alameda. Alameda, mirad la Alameda, qué chula está. Toda la Alameda a mis espaldas. Y arriba del todo era. ¿Cómo era el tío, el nombre? Alcazaba. Alcazaba. ¿Qué os parece? Guay del chupi guay, guay, ¿Cómo estoy moderándome ahora que hago vlogs, No insulto. ¿Qué va, hijos de puta? Esto es Málaga, coño. Mola que te cagas. Y bueno, si me doy la vuelta, no sé si veréis, pero está lleno de tías, entonces vamos a ver si alguna tía se nos acerca, ¿no? Y nos da. Que la calle sea vacía, porque está todo el mundo, en la feria. Está en la feria, pero mola. Y aquí, pues, a falta de una cámara, pues buenas son dos, ¿sabes? Y sí. Están aquí haciendo un vídeo. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da esto de Málaga, qué mola que te cagas. Está muy bien, se está bien de temperatura, la verdad, yo creía que iba a hacer más calor. Así que nada, vamos a ver si continuamos la visita. Colchones los Mónacos, madre mía. Madre mía, tío. ¿Qué cojones, Es que, por favor, enfoca lo que son las piernas, tío. Madre mía, tío.